elementos que ha desplegado el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, estamos desarrollando en el marco de la ofensiva que deben dar los pueblos, la necesaria solidaridad internacional que estamos desplegando en función del fortalecimiento de nuestra soberanía nacional, resaltando sobre todo el carácter soberano que tiene el gobierno nacional y el pueblo venezolano para desarrollar los elementos que permitan establecer una frontera de la paz para el pueblo, para los pueblos, y bajo esas características nosotros queremos resaltar sobre todo que estamos ante una agresión imperialista que intenta, a través del contrabando y el desabastecimiento, golpear al pueblo venezolano, pero también golpear la situación que vive nuestro país. Y bajo esas características queremos también y demandamos sobre todo la necesaria articulación de las fuerzas patrióticas, revolucionarias y antiimperialistas en función de seguir las valoraciones sobre las necesarias medidas que se deben acompañar, sobre todo del gobierno nacional y del pueblo venezolano, para una nueva y revolucionaria política económica que permita golpear esta agresión imperialista que estamos recibiendo, pero también que permita la necesaria soberanía de nuestro país en función del fortalecimiento de los mecanismos para el desarrollo, sobre todo de los intereses más sentidos de nuestra población, que tiene que ver con la alimentación. Y bajo esa característica, el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Comunista Colombiano, la Juventud Comunista de Venezuela y la Juventud Comunista Colombiana, estamos desarrollando y estrechando vínculos que permitan también que golpear del gobierno narcoparamilitar en función de intentar golpear nuestra soberanía en el país.